la muerte alcanza otro gremio profesional, ya que ahora no se habla solo de abogados o periodistas ultimados, sino también de profesionales de la medicina, quienes en los últimos días se han visto rodeados de terribles noticias por la forma en que han perdido la vida al menos tres de sus agremiados. Como se sabe, Tulio Antonio Amaya Osorto, de 36 años, un médico que laboraba en el bloque materno-infantil del Hospital Escuela Universitario y quien tenía 3 años de haber regresado de Cuba tras estudiar la especialidad de gastroenterología pediátrica, quien junto a su padre fue ultimado a balazos la noche del pasado domingo en la colonia Santa Cecilia, luego de oponer resistencia ante el robo de su vehículo. Apenas la semana anterior, varios individuos atentaron contra un profesional de la medicina, donde el hecho criminal se produjo en la colonia Miramontes, cuando la víctima se transportaba en su vehículo. Según la Policía Nacional, los maleantes pretendían despojar de él mismo al galeno Francisco Ramírez, a quien le hicieron varios disparos. La víctima relató que varios hombres, haciéndose pasar como policías, lo bajaron del carro y le dijeron que le harían un registro. Y se pararon, estaban armados como policía. Y me como policía, venía atrando a mi casa porque estaban en el hospital y se paró los carros y vi que andaban de policía. Me dijeron que en un registro. Y de repente vio que yo, la verdad, que vi que venía otro carro. Y cuando vieron que venía otro carro, se pusieron nerviosos. Entonces, ¿cuándo salí corriendo? Porque yo dije, esto no parece policía, ¿entiendes? Sí. Y la mañana de este día se reportó el terrible deceso de otro profesional de la medicina, luego de que se estrellara en su vehículo contra una volqueta. Minutos después se logró confirmar que se trataba de Jorge Luis Larga Espada, quien fungía actualmente como director del Centro de Salud Alonso Suazo de la capital. Recientemente el Colegio Médico de Honduras hizo público un pronunciamiento, tanto a la comunidad nacional como internacional, y ante los asesinatos despiadados producto de la ola de violencia social y delincuencia que agobia nuestro país y que día a día enluta hogares de nuestra familia hondureña, que en los primeros 7 meses de este año ascendía a 2.917 homicidios, equivalentes a un promedio de 13.6 muertes por día. A su vez, han convocado a toda la sociedad hondureña para acompañarlos en la vigilia por el derecho a la vida que se llevará a cabo el próximo viernes 14 de este mes a las 5 de la tarde en el Parque Central de Tegucigalpa. Para Hable Como Habla les informó Daniel Urraco.